¡Ay, por Dios! ¡Qué sueño, Trap! ¿Una fiaca? ¿Y yo? Hoy me desperté a las 4 de la mañana. Salí a correr, hice estiramiento, desayuné fruta. El resto de la pesadilla no la recuerdo. ¡Sos un idiota! ¡Sigamos prendidos a la radio! ¡Que ya llega el Club del Moro! ¡Dale! Tranquilos, tranquilas, que ya comienza la topadora del aire. A las 5:30, el Club del Moro abre sus puertas un día más. Solo en la 100. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, cara, buen día, cuerpo, buen día. Buen día, 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 buen día. Canción, guitarra, buen día. Poesía, buen día. Música, buen día. Buen día, buen día, 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 buen día. 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 Buen día, Lucas, Vera, buen día. Bruno, buen día. Lupe, buen día. Cosas que recomiendan hacer solamente o aunque sea una vez en la vida. Sí. Santi, ¿Qué? Por ejemplo, ya me lo dijeron. Basta, solamente una vez amén la vida. Tengo cosas que hacer después de acá. ¿Qué creen que hay que probar aunque sea una vez en la vida? A ver, díganlo, quiero escuchar. Tirarse de paracaídas. Aunque sea una vez en la vida, probar. Sí. Ahorrar. Tijeretear. No. Yo pensé en paracaídas también. Sí, paracaídas. Bungee jumping. Yo ya lo hice. No, claro, bungee jumping. Yo ya lo hice. Vos ya cubriste varias generaciones. Manejar un auto de Fórmula 1. Ya lo hice. Pero nadie maneja un auto de Fórmula 1. Y bueno, por eso es imposible. Lo difícil. Manejar una Ferrari, ya lo hice. ¿Cómo llegás hasta ahí? Y bueno, ¿dónde manejaste una Ferrari vos? Con el turco. Los gatos del poder. Sí, una vez cuando yo estaba haciendo temporada en Punta del Este. Sí. Había un chico que gustaba de mí. Incomprobable, chico. No, de verdad. Bolazo, es verdad eso, que levanta mucha velocidad. Quiero fotos y videos, si no lo tenés. Es verdad que levanta mucha velocidad. Sí. Dije, ay, ¿cuánto levanta? Ella, esto, vos. Chico, claro, vos levantabas velocidad de 0 a 100. Gato rápido. Yo era gato rápido. Levanta muy rápido y te hace cosa en el estómago, ¿viste? No, yo me quise hacer la canchera, sí. Como, ay, yo la Carbonell es muy tuerca. Tauro, ¿qué hay que hacer aunque sea una vez en la vida? No sé, me quedé pensando. Bueno, escucha, probar el nudismo. Nudismo, claro. Del todo no, pero te agradezco, sí. Paso. La ducha. Escuchen, recomiendan, aunque sea una vez en la vida, probar el nudismo. Hay muchas ventajas en el bañarse en el mar desnudo. Eso desnuda. ¿Y cuál es la diferencia entre tener el triangulito y qué ventaja puedo tener? Te cambia todo, Fernanda, te sentís libre, estás ahí desnuda. Yo me siento libre igual. Escuchen. ¿Nadie se tiró desnudo de este grupo? No. Sí, yo sí. Sí. Yo no. A la pileta mil veces. La pileta es divino nadar desnudo.
¿A dónde se tiran? Pero no duermen desnudos porque les molesta el campanario y se van a tirar a la pileta desnuda. Escucha, lo que dice este estudio, dice que uno puede experimentar la libertad absoluta haciendo o practicando el naturismo, porque en definitiva es cómo llegamos al mundo. Dice que uno al mundo llega desnudo y desde que claro, el mundo está los orígenes del mundo la gente andaba desnuda. Bueno, yo llegué también al mundo llorando y no voy a andar desnuda. Si llorando. Querés llorar, llorar. Ah, aprendí a llorar. Anda. Yo creo que podría. Está bien ahí. Bueno. Aparte, qué sé yo, 2000 años de evolución, ¿no? Escuchen, hay una cultura. El que se considera nudista no tiene morbo, no tiene malicia, no tiene postura alguna con respecto al cuerpo ajeno. Nosotros lo tenemos. No tiene boxer, no. Pero tiene además es tampoco como, tiene vergüenza. Es como todo. No, claro, bebé, no la tiene. No. Por eso la Biblia dice que cuando Adán y Eva comen el fruto prohibido, se visten porque conocieron la vergüenza. Se dieron cuenta que estaban desnudos. Exacto. Claro. Yo cuando fui a la playa nudista. Sí. ¿En dónde era? Sitio Brasil. Por favor, vístase, señora. Yo fui a una. Sí, sí. Señora. Una lona. No estamos preparados, no estamos preparados. Al principio es raro. No, es la cabeza, tiene razón Marcela. Y después no, te estamos preparados. Te acostumbras no, después. Claro. Aparte, tuve tanta buena suerte que al lado había una pareja. Argentina. No. O vos, franceses. Oh. Espectaculares es poco. ¿Viste cómo decís yo acá me claro, fueron a retiro. Claro, fueron a lucirse. No, era por allá, entonces eran de ahí. No, pero la gente, claro, la gente. No, que divinos ellos, estaban por eso, acostumbrados. Nosotros pero chicos, no. Pero el que es nudista hecho, no tiene, digamos, para un nudista, tiene mambo. El cuerpo ajeno no es ni lindo ni feo. Estaban en su mambo. Me da menos vergüenza estar en desnuda con bikini. Porque la bikini te marca. Para, es que hay un momento que una tiene que elegir. Para, pero si nosotros este verano vamos a la playa, a la playa que fue Nacho. No, Nacho fue una playa naturista en Chapamalal. Sí. Hermosa. Pero un viento. Por eso, en julio fue, julio-agosto. Sí, que me tocó buen clima. Sí, imagínate. No te pones malla o se te vuela. No, bueno. me tocaron mucho buenos días igual. Digo, sí, pero para la playa mucho frío. Sí. No me van a ver en malla menos desnuda. No, por eso. Pero si vamos, si vamos a la playa todos nosotros, ¿a alguien le daría vergüenza de desnudarse entre el equipo? Ya nos conocemos mucho, a mí chicos. No. Bueno, está bien. Majo pica en punta. A mí sí. No, ni en pedo. A mí también. Marce, vos llevate mucha extensión. Entonces vos te tapás con la Lady Godiva. Claro. No, yo acepto mi cuerpo, pero no, me daría igual. Vos la más. Yo al revés. Yo tengo que vestirme. No, a mí me da miedo. ¿Vos, Marcela? Porque yo a mí no me importa nada. Pero si no, para el teatro es esto. Ah. Claro, porque Costa se cambia. La con gente del el teatro es muy mechina. Cambia, poco peligroso. Voy a poner que alguien me está mirando. Ah, entonces, además, la otra vez me pasó de justo un lío y había que solucionarme el coso y yo me miro y yo estaba con las tetas al aire y digo, qué desagradable. Tengo que estar, o sea, no es situación. No digas así. Yo no tengo mamón con el cuerpo, pero yo soy muy respetuoso, pero no por pudor propio, sino porque respeto al otro. Este entonces, es el momento bueno, en que me prostituyo, por eso, Santi, yo no tenía no, que para, estar... Para. Si nos vamos a la playa, o si nos vamos, hoy nos vamos a jugar a un partido de algo. Sí. Y nos tenemos todo que cambiar. Si yo me tapo es por respeto a vos, no porque yo tenga mambo yo, por ¿entendés? Eso. Por es por decir, no quiero exponer al otro que me tenga que ver, ¿por qué? ¿Se entiende? Sí, pero sí, no sí. Es por mí, es por el otro. Por respeto al otro. Es para darle un espectáculo gratis al otro sin que lo haya pedido, claro, digamos. Sin que pague. Sin que pague. Claro. Pagaste con lo que quiera. Pagaste, muestra un poquito más. Sí, podemos hablarlo también. Ay, bueno. Hay una serie divina que se llama Pose. Y ella tenía un gato, Marcela. Y el tipo la deja. Y ella termina trabajando en unas cabinas en Nueva York. Está ambientada en los años 80. ¿En un locutorio? No, en unas cabinas donde vos te desnudabas. Ah, ok. Entonces, mientras los señores iban poniendo dinero, ellas se iban desnudando. Y de fondo, por lo que la música en las series, en las películas, etc., es un idioma también. Sí. Entonces le ponen Private Dance de Latina Tarn. Like a private dancer. Y ella se va desnudando y llora, y llora, y llora, y llora. Yo si me no desnudo, tendríamos llora el otro. Que ir a la playa nudista para descomprimir. Lloremos cuando viendo desnudo a alguien acá. Llegamos a la playa nudista y rápidamente nos metemos en el mar. Entonces no, para, vamos descomprimiendo. Para mí, si nosotros ya en la combi vamos desnudos, es más fácil.
Yo ya me voy desnudita en la combi, Santi. Sí. Yo no tendría problema, bueno, mi amor. Conservemos los asientos para la vuelta. Claro, para la vuelta. Claro. Bueno, abajo ponemos unos diarios. Una toallita. Los diarios. Pero con nombre, con nombre. Pero igual son tres. Mira la cola tanto, chico, como para no poder. Sí, pero sí, no, que nos vamos a la playa de Chapamala, que fue Nacho. Llegamos son cinco horitas, nena, que salimos. Claro. Claro. Y eso, aparte, el lecocuero te. Se harina, claro. Sale el sol. Llevemos el reviposter. Fermento. Reviposter de Maradona en gimnasia. Lo había pensado por ahí. Yo hice topless en Bariloche. En el lago Gutiérrez. ¿Qué? Yo hice un topless en el lago. Nena. Muy cuidado. Yo hice topless dos ¿Fue el año que habían visto a un abuelito o no? No, pero para saber, por una cuestión era cronológica. Era otro lago este, estúpido. Ah, perdón, perdón. Pobre Fenoglio, ¿no? En el lago Gutiérrez. Entonces, ¿cómo empezás un topless en un lago en Bariloche? Hace mucho frío. Era la abuela Goye y la nieta Goye. Entonces, mi amigo Matías me dice, ¿a qué no te animás? ¿Qué? A mí me vas a desafiar. Nada peor que nos digan a que no te animes. Claro, y salieron unas fotos divinas que yo no compartí por una cuestión de No, no te las voy a mandar. ¿Tenés fotos haciendo topless? ¡Me las saqué en el lago Tierres! ¡Qué frío, Constanza! No hacía frío, estaba divino el día. No hacía frío. Fue un sueño el viaje porque fuimos con. Ah, moral. Fuimos a Bariloche, lugar precioso el lago Tierres. Divino. Paramos en la. ¿Qué te lo costó de la ruta? Paramos al costado de la ruta, compramos. Salamín, embutido, unos quesos. Rosa Mosqueta. Y una lámpara de sal. Y un vino patero. Decíle la verdad, estaban borrachas. No. ¿A qué hora era todo esto? Y después sí, un día fui a saltar las siete olas a Mar del Plata. Que yo no sabía que no había que hacerlo, pero lo hice. ¿Cómo es eso? Hola, siete olas. Hay que pedirle a la Imanyá buena energía, buena onda. ¿A quién Imanyaro? Ahí sí había alcohol. Yo salía del boliche, ok. No solo yo. Aventura tu vida. Muchos. 70 maricones atrás. Entonces nos agarramos todas de la mano y las siete olas. ¿Pero es para qué? ¿Para sacarse algo? Para pedir buena energía. Es la diosa del mar. ¿Por qué no iban a desayunar mejor después? Sí, claro, una factura. Las siete olitas y en un momento. Epa. ¿Qué pasó? Se nos dio por meternos al agua. Papá. Está bien. ¿Eh? Borracha eso. Ya estaban ahí, estaban jugadas. Claro. Todas jugadas. Todas en Lola. ¿Quién es aquel vestido? Papá. Bueno, ¿no? Siempre un poquito más. ¿Vos te lo contás para erotizar a la tele? No, yo no estoy erotizando a nadie. Les estoy contando una escena. A la radio audiencia. Donde estaba borracha en la Rambla de Mar del Plata, abajo de los lobos marinos. No lo dije yo. O sea, no te estoy hablando de un baile sexy. Vamos a terminar con el estudio este. Según este especialista, hay una vez en la vida que probar el nudismo. Bueno, estoy de acuerdo. El naturismo, porque hace bien, porque libere, porque nos vuelve a nuestros orígenes. Y vamos a conocer el sentido más amplio de la palabra libertad. ¡Bravo! Muy bien. Libertad. Estoy de acuerdo, libertad, libertad, libertad. ¿Qué está haciendo, doctor? ¿Sabe que estaba leyendo que los animales sienten los desastres antes de que ocurran? Perdona. Ay, con razón, mi perro le ladraba a mi marido cuando éramos novios. Bueno, tranquila. Mejor sigamos prendidos al Club del Moro. Esto es el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un contour sin maleante. Dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto. Nos quitamos lo puesto. Golondrinas en pleno cortejo hechicero. Hoy es el día perfecto. Todos hablan de esto. Carrusel de los sueños. Está Frank Sinatra en mí. Estás toda divina subiendo la cuesta.
brillante, lámpara mediante, estoy flor de atorrante, un contours y maleante. No, sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Pasando bien, ¿no? Muy bien. Santiago, lo llevas también, Santiago, lo llevas bien. Estamos todos, saludamos a la gente que arranca muy, muy, muy tempranito, una arrancando y otra volviendo después de laburar toda la noche, ¿no? Bueno, por ahí a ver que nos cuenten un poco cómo va a estar el día de hoy, cómo viene la cosa, a ver un poquito, ¿nos informamos? Buen día, chicos, ¿cómo están? En este momento 14 grados 3, empieza fresco el viernes, pero a no desesperar, porque como dice Estelares, va a ser un día perfecto. La máxima 25 grados por la tarde, un día de primavera, te digo casi, ¿eh? Empieza ventoso por la tarde, cielo parcialmente nublado. El sábado mínima 14, máxima 26, todavía un poquito más de calor. Domingo máxima de 23, así que se vienen días espectaculares para disfrutar en este fin de semana de septiembre. Compró una estación de servicio en ruinas y la convirtió en un bar Art Deco. ¡Ay, sí, la vi! ¡Ay, la nota! ¡Quedó hermoso! Bueno, el lugar estaba abandonado en una pequeña localidad en Alicia, en Córdoba. Sí. Y esta estación de servicio es del año 1938. Sí. Con todo el estilo Art Deco. Sí, sí, sí. Federico se crió caminando entre los surtidores de esta estación de servicio y un día dijo, bueno, ¿esto se vende? ¿Esto se puede comprar? ¿Cómo nadie la compró antes? Claro. Compró esa estación de servicio y la convirtió en un bar. En un bar resto. Y la verdad que es un lugar único. Imagínate una estación de servicio de época, tematizada con YPF de aquellos años, siendo un bar. Sí, además, ¿no te pasa, Santi, que cuántas veces uno fue, no sé, a Mar del Plata, a la costa, y ve en el costado de la ruta algunas edificaciones que decís, ay, sí, que están abandonadas, que no, sí, están ahí a la buena de Dios, lo que deben haber sido? Hay una estación también muy linda, abandonada, en cerca de Cortines, en el camino que te lleva también a San Antonio de Areco. Pero estuve averiguando, y es bastante complejo, porque donde hubo una estación de servicio hay que hacer todo un estudio de los surtidores. Tiene que haber pasado una cantidad de años. Por la contaminación a la tierra. Claro. Entonces es bastante complejo poder utilizarlo con otros fines. Esta gente lo hizo hermoso. ¿Te acuerdas la staff? El señor terminó preso, ¿no? El que le vendió la estación de servicio a otro y le rellenó el piso. No. Le rellenó que los tanques. ¿Y con qué objetivo? Claro. Terminó preso porque mató a alguien en la Avenida del Libertador. Eran unos hermanos de zona norte mafiosos. Los Conti. Ah, los del boliche. Claro. Sí, un asesino. No, pero un asesino que siguió un espanto. El chico, pobrecito. Bueno, ¿cómo terminamos los asesinos, chicos, con esta estación porque de servicio? Porque el tipo le vendió la estación de servicio y le rellenó los huecos. Todo es medio bolicheable. Sí. Yo a veces, el otro día estaba en una parroquia, en una iglesia espectacular, y digo, el boliche que me haría acá. ¡Santiago! Palacio. La catedral, el palacio, claro, llamaba. Un boliche de la hostia. Infierno. En la iglesia. Sí. Claro. No tenés cura ahí. ¿En qué lugar podríamos poner boliche bailable? En Paraná hay un teatro que es un restaurante libre. El teatro estaba ahí en La Croce y Álvarez Thomas. El está todavía, claro, el Vorterix. Uh-huh. Acá en la planta baja de la radio, para el fondo. No, pero quiero algo más grande. ¿En qué lugar? Claro, ¿en qué lugar que no sea para eso? En Casa Rosada, chicos. Había uno en los 90 que era en un banco, en un ex banco. Sí, bueno, Budú tenía su... Cerca de Chacarita. Deus Machina, creo que se llamaba. Qué bueno, igual en un banco antiguo. Budú tenía en su despacho una voleboliche.
Bueno, pero eso no, bueno, todo es bolichable igual. ¿Sabés dónde? Es que en Córdoba, en la estación de tren, ahora, bueno, volvió el tren, pero cuando yo era chica no había. Y las mejores fiestas de 15 se hacían en la confitería del tren. Mira vos. Mi prima, la Laura, hizo sus 15 ahí. Bueno, la estación de tren es un gran lugar. Sí. Para un boliche. Sí. Y acá que hay tantas... Bueno, abundas. Arriba del tren. Andar en tren. Andar en tren. Este es lo mejor. De largo y a mejor. Sí. Claro. Bueno, felicitamos entonces a este flaco que se hizo en una IPF antigua, capo. Un bar Art Deco. Sí. Hermoso quedó. Divino. Un emprendedor. ¿Qué pasa, trapo? Vamos que ya está el Club del Moro sonando en todas partes. ¿Qué es esa cara, eh? Ah, pasa que mi novia me dijo que solo hablaba conmigo, Doc. ¿Y qué tiene de malo eso? Que su celular suena más que balacera en mi barrio, Doc. ¿No tenés el carnet al día? No importa. Entrás igual. Entrás igual. El Club del Moro. La mañana de la 100. Socios en la locura. ¿Alguien acá se ríe nerviosamente? Yo. Y todo. Todo el mundo, sí, me parece. Me parece que... ¿A qué creen que se debe la risa nerviosa? Una defensa. ¿Liberación? Una descarga. Claro. Para mí es una descarga. La risa nerviosa es la respuesta que tenemos ante situaciones de estrés o situaciones incómodas. Es como un acto reflejo que hace el cerebro. Claro. Mm. Ante la tensión, ante la incomodidad, el cerebro manda la orden de... reíte. Ajá. ¿Viste que cuando te gusta mucho alguien que te da mucha atención y te pones nerviosa y empezás como a... Sí, es cierto que estúpida. Es muy buchón, ¿no? Es, o sea, muy... se nota mucho. Se nota, ahí se ríe, claro, se nota demasiado. No, lo o que cuando te caes. ¿Viste que te levantás y te reís y en realidad te duele todo y querés llorar? Para mí una cosa es la risa. Risa. No, la risa de nervio, otra cosa es la risa maníaca. Hay gente que se ríe maníacamente. Pero la risa de nervios cuando alguien dice algo desubicado o fuera de lugar y bueno, ¿sabes qué contestarle y están todos no, mirando? No, chicos, pero esa es risa una forma nerviosa, de defenderse eso, claro, para mí. No se maneja, claro. No se maneja y es la respuesta al no pasa nada, está todo bien. Claro. ¿Viste? No sé cuando te decía, no sé, che, tal piba que gustaba vos, la verdad que salió con otro. Ay, no me importa. Mirá. Sí, sí, sí. Y por dentro, pará, por dentro te está muriendo. Obvio. Pero la primera reacción que tuviste es reírte. Creo que hay una cosa con la exposición también, no sé, por ahí te llamaban en la escuela para pasar al frente, ¿no? Y vos empezás como a sonreírte porque es tal el estado nervioso que tenés, que bueno, que es tu manera de quedar expuesto, exorcizar. Claro. O sea, voy a bueno, poner un ante ejemplo. Una situación, escuchen, ante una situación perturbadora o una situación de extrema ansiedad, el cerebro reacciona de esta manera para mantener cierto nivel. Es decir, ante la tensión, el cerebro lo primero que tira es la risa, como para descomprimir. Claro. Pero esa risa significa nervios, tensión, ansiedad. Yo tenía. Se renota. Ahora no hablamos de la carcajada. No. La risita esa. Esa risita nerviosa. Claro, un amigo mío vivía en mi casa. Y una noche estaba trabajando y yo tenía la plata para renovar el contrato. Y él me robó. No. Ay, qué lindo, no era tan. Entonces lindo. Yo llamo a mi analista y le cuento y yo me reía. Y Silvia me dice, ¿de qué te reís? Sí. Qué lo gracioso. Me río de nervio. O sea, dice, no solo no vas a poder renovar el departamento, o sea, no solo no tenés guita para hacerlo, sino que tu amigo es el que te robó. ¿Qué es lo gracioso de la situación? A ver, explícamela. Ay, bueno, Silvia. Pero no tu primera reacción fue reírte. Yo se lo conté, le va a decir, Silvia, no sabes lo que pasó. No sabes lo que pasó. Y yo me reía. ¿Saben dónde se ve esto muy claramente? ¿Vieron Esperando la carroza? Sí. Cuando le dicen que el personaje de Betiana Luna está saliendo con el de Tenuta. Claro. Sí. ¿Y ella qué hace? Con se el tienta. Sí. Se tienta ella. Sí, claro. Cuando retás a tu hijo, que medio que se empiezan como a reír, dice, ¿de qué te reíste? ¿De qué te reís? Mírame. Yo me acuerdo de mi vieja me ha cagado a pedos por algo y yo porque me reía. Eres más bueno. Pero no, Nacho, ¿qué habrás hecho? ¿Le habrás sacado una pluma a una gallina? No, y yo me reía y me decía. Faltó a catequesis. Sí, faltó a catequesis. Te estoy marcando algo y encima te reís. Claro, y yo viste que nervios. Vos estás tentado y seguís riéndote y parece que le seguís tomando el pelo. Vienen con alegría, Señor, cantando bien con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Señor, ten piedad de nosotros. No, el siempre, siempre canta mal eso. Porque canta el sonriendo y canta la otra. Hombre, en la arena he dejado mi barca.
ti, junto a ti, buscaré otro más. Señor, mi vida entera. Mi vida entera. Antes de que la espera. Vamos. Dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quiera. Y dice: llévame donde los hombres necesiten sus palabras, necesiten tus ganas de vivir, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Muchacho. Bueno, o sea, aquel día siempre recuerdo que cantábamos La Luz de Cristo y Santi dijo, yo soy la luz de Cristo. ¡Ah! ¡Muy arriba! ¡Aguantá! La luz de Cristo. No, y vos decías, yo soy la luz de Cristo. Claro, pero la luz de Cristo es una y el que la hace brillar soy yo. Vos serás la luz. Bueno, sí. Santa María, caminando a Luján. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar. Bueno, después de este paso con el cancionero religioso. Sí. Escuchen este dato. La risa nerviosa. El 80% de los casos de risa que tenemos durante todo un día, sí. El 80% no son de cosas causadas por diversión. Claro. De nervio. Así que generalmente nos reímos por tensión, ansiedad, estrés. Y no nos reímos por la joda misma. Bueno, claro. Final de Esperando la Carroza. Mónica Villa hace. ¿De qué te reís? De mí, ustedes. De todos. De todos me río, sí. No, pero es que siempre en una situación, viste, te cruzaste con el que te gustaba. Y después le decía a tus amigas, no sé de qué me reía. Me reí como una estúpida toda la charla. Si, ¿de qué te reís? Bueno, pará, neta. Te pasó, se nota seguido eso. Mucho me pasa. Todo el tiempo. ¿De qué te reís, boluda? Te están cagando. Y si no, también está la falsa risa del que hace el chiste. Sí. ¿Cómo qué? No, se iba todo gallego. Pero pará, la semana pasada. No, peor. Cuando te dicen, che, como acá esos tópicos nuestros. Che, ¿de qué sos en la panadería? Y vos te considerás un palito de queso. Claro. Vos. Pero decís, soy un vigilante. Te das cuenta que no hay verdad ahí en el chiste ese. Sí. Bueno, a reírnos más de risa, chicos, por la risa misma, no tanto por nervios. Esto es El Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100.